Se reconoce exactamente un analfabeto científico porque en vez de apoyarse en la ciencia, habla de apoyar a la ciencia. Marcelino Cerejido, médico e investigador científico. ¿Qué tal? Cerejido, un personaje espectacular que creo que a muchos de nosotros nos conmovió con, creo que fue su primer libro, La nuca de Husein, ¿no? Vos tuviste posibilidad de conocerlo. ¿Qué tal, Guille? Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Esto es un programa, ¿sabes? Lo decimos buen día porque es la costumbre, estamos en el falso vivo, como le decimos. Muy bien. Y bueno, hoy está conmigo, está con nosotros, sí. Mi hermano, uno de mis hermanos. Usted dirá, ay, ¿qué le pasó, María? Que no, se le falló el entrevistado. Nepotismo puro. No, lo que pasa es que él lo va a negar, pero sabemos que es un investigador en equino y está reconocido a nivel nacional como tal. Dentro del caballo de carrera, ¿sería? Sí, básicamente eso. Básicamente eso. Uh-huh. O sea, no soy investigador. Ajá. Soy un docente que hace algo de investigación como parte de la actividad docente. Un docente curioso, ¿no? Es que casi forma parte de la obligación de la docencia, por lo menos universitaria, la investigación. Bueno, abrimos con Cerejido. En su libro, yo creo que fue en La nuca de Husein, él decía que un investigador no necesariamente nace de la ciencia. Correcto. Sino que es alguien que tiene un interés, lo busca, trata de investigarlo y consigue un resultado. Por supuesto. Uh-huh. Aparte, nunca dejé el ejercicio profesional. O sea, lo mío es un mix que ahora que estoy terminando mi vida docente, miro para atrás, me lo cuestiono, no sé si exactamente hice bien o no, en el sentido de mantener siempre el ejercicio profesional en paralelo con la docencia. Uh-huh. Hoy la tendencia es hacia las dedicaciones completas en la universidad. Por lo menos en países como el nuestro, la dedicación full time genera muy fácilmente problemas de aislamiento del el campo laboral al cual están destinados los alumnos, ¿no es cierto? Ahora, ¿con vos fueron a la práctica tus alumnos? Conmigo yo hago clínica profesionalmente. Soy docente de la cátedra de clínica de equino y hago investigación clínica, claro. Digamos. Entonces, de ahí surgen las ideas, básicamente, del ejercicio profesional de todos los días, o sea, el planteo de problemas, los intentos de soluciones, la idea de buscar alternativas, y eso es un motor para uno y fundamentalmente para los alumnos. O sea, y un paciente que tenés que ir, no, que no viene. ¿Cómo? Un paciente al que tenés que ir y que no viene. Al ¿no? que tenemos que ir, seguro. Pero digamos, obviamente que después intentamos complementarlo con investigación de tipo experimental en la facultad. ¿Y se emparenta la anatomía equina con la anatomía humana? Tienen, o sea, las bases, la naturaleza cuando encuentra soluciones a un determinado problema lo usa para todo. Uh-huh. Digo por las células madres, creo que estás en la investigación o con tus alumnos de la regeneración. Básicamente lo que podemos llamar terapia regenerativa. Uh-huh. Terapia regenerativa es intentar usar los mecanismos que la naturaleza a lo largo de millones de años desarrolló para el reemplazo de células que se agotan, el mantenimiento de tejidos que van perdiendo vitalidad, digamos. O sea, si no habría reposición celular en un organismo sano, la vida sería muy cortita. Claro. Entonces, bueno, todos esos mecanismos, intentar desentrañarlo, que no es fácil, y después poder utilizarlo. El ejemplo más notorio, cuando estaba esperando acá, veía un cartel invitando a la donación de médula ósea. Bueno, la médula, el trasplante de médula ósea es el primer utilización práctica de la terapia regenerativa. El primer aprovechamiento de eso fue el trasplante de médula ósea. ¿Y cuántas vidas salvó?
y cuántas vidas salvó. Y fíjense que todavía, cuántos años se lleva esto, todavía necesitan sacarle las células madres a un señor, sacar cantidades para reponérsela a un individuo enfermo. Todavía no se han encontrado mecanismos que esa célula, que se multiplica muy fácilmente, tal es así que una de las características de las células de estas madres es que en cultivos celulares se multiplican indefinidamente. O sea, yo la pongo ahí y es una maravilla cómo ella se multiplica. Pero en la medida que se multiplican, van perdiendo habilidades fuera de su ambiente natural. Es decir, yo te llevo en una de esas, no sé si está bien, pero la clonación, por eso los clonan... No, nada que ver. Digamos, la clonación es otro problema. Mm. Digamos, otra solución es directamente utilizar el genoma de una célula y después, con toda una serie de mecanismos complejos, pero hoy... conocidos, conseguir la el desarrollo de un individuo gemelo del que donó la célula. Bueno, hace poco conocíamos el tema de un perrito, ¿no? Que fue clonado. Sí, no, la famosa oveja Dolly. Sí, pero lo más importante desde el punto de vista productivo, digamos, fue el abierto de polo del otro día, donde un jugador, que este señor Cambiaso, jugó con 6 clones en un partido. ¿Sí? Porque hasta ahora lo que se impugnaba básicamente de la clonación es que los clones no tenían la eficacia productiva de su el original. Claro. Su original, no sé ya cómo llamarlo, hermano. Sí. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros clones en equino fue el campeón de salto Europa. Donde, bueno, el tipo no sirvió para saltar. Ahora este grupo de investigadores ya llegó a un nivel productivo muy bueno. ¿Y en caballos de carrera? Caballos de carrera, por una cuestión comercial, todo eso está prohibido. Ni siquiera la inseminación artificial, o sea, cuántos años hace que se utilizan, el caballo de carrera está prohibido, pero es una cuestión comercial. ¿Aquí en el mundo? No, en el mundo. El día que autoricen inseminación artificial, ni que hablar transferencia embrionario, el 90% de los caballos dejan de tener valor reproductivo. O sea, ¿para qué lo quieren? Claro, ¿no es cierto? Entonces, no sé hasta cuándo se mantendrá. Pero hay que ver si un caballo, como en el polo, da resultado de que es tan rápido como el original. A lo mejor lo pueden conseguir. Después está toda la parte ambiental. Los gemelos son idénticos, gemelos. Y sin embargo, con el tiempo son distintos, porque el ambiente influye sobre la... ¿Cuál es el cáncer de los caballos? El cáncer de los caballos, digamos, estrictamente hablando... Yo lo digo brutalmente. ...tienen alguna potencialidad de generar enfermedades tumorales o cancerígenas. Pero, ¿la anemia infecciosa? La anemia infecciosa es la anemia infecciosa es el SIDA de los caballos. Ah, el SIDA. El SIDA. O sea, con las mismas características, a tal punto que en algún momento se pensó que el SIDA era un escape del virus de anemia infecciosa de un laboratorio. Se pensó que era eso. En Estados Unidos, en la isla esta famosa que tienen, porque produce las enfermedades oportunistas como producen después se demostró que no, pero son primos hermanos, los virus generan el mismo problema con las mismas características. ¿En lo humano se taponó? Es decir, ¿puede vivir en el caballo? No, los caballos, o sea, todo ese grupo de virus que producen la anemia, que producen el síndrome de inmunodeficiencia que hay en todas las especies prácticamente, tienen todas las mismas características. Cuando ingresan a una población virgen, la agreden brutalmente y generan muertes, o sea, importantes, como pasó cuando arrancó el SIDA, que decía el SIDA, decía, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Claro. Lentamente los organismos van generando mecanismos de defensa y van pasando de las formas agudas de presentación a las formas crónicas, inclusive terminan siendo portadores inaparentes. O sea, hay individuos que se van a enterar de que tienen SIDA, o en el caso de nuestros caballos, que tienen anemia infecciosa, porque le hacemos el análisis y lo detectamos. Si no, el tipo no se dio cuenta nunca. Mira. Son portadores inaparentes. ¿Y la investigación que venís haciendo con tus alumnos, hacia dónde apunta? No, yo, como vuelvo a repetir, como hago investigación clínica y me preocupa y ocupa lo que yo hago todos los días. Mis pacientes son caballos de carrera.
Por eso, por ejemplo, mis pacientes no tienen problemas musculares estrictamente. Son atletas, pero equinos, que son distintos de los atletas humanos o de los atletas caninos o de los atletas camellos, que son las cinco especies, salvo China, que incorporó el cerdo a la práctica atlética. Sí. Pero quiero decir, no hay problemas, no hay desgarro muscular en el caballo, hay en los futbolistas, que en terapia regenerativa se está usando mucho en desgarro muscular en el hombre y en el perro. Como yo no tengo ese problema, nunca me interesó avanzar en eso. Yo básicamente trabajo con los problemas que tienen mis pacientes, que son problemas articulares y ligamentosos. En eso, ¿y el caballo no se desgarra porque no piensa en el desgarro? ¿O? No, el caballo no se desgarra porque tiene una estructura en la célula muscular que es distinta de la del hombre. Entonces, es tan fuerte el músculo del caballo que no se rompe. ¿Quién se rompe? El tendón que traslada la fuerza desde el vientre muscular al hueso. Y eso y es lo que ahí está... sí es donde yo trabajo. ¿Y qué novedades hay sobre eso? ¿Qué se puede hacer? ¿Han logrado avanzar en algo? Viene a tu pregunta a cuento. En la jerga de las pistas de carrera le llaman el cáncer del caballo a la tendinitis, a la lesión del tendón. Porque es la más difícil de solucionar, en el sentido de que la mayoría de los caballos no vuelven a correr. Los que se intenta volver a correr y se los trata, la mayoría se relesionan. Uh-huh. En fin, la mayoría terminan su práctica deportiva con esa lesión. Claro. Van de reproductores los que tienen valor reproductivo, sí, claro. Y los que no, no. Entonces, nosotros comenzamos hace como unos 15 años a trabajar en ese problema, en tendones. Acá sí. Empecé con una investigación de tipo experimental, con animales de laboratorio, porque realmente no tenía ninguna clase de perspectiva en relación a qué es lo que iba a pasar cuando yo aplicara intralesionalmente, que no uso células madres aisladas, sino que comencé usando la médula ósea, que es el lugar donde, uno de los tantos lugares donde hay células madres, digamos, si bien la célula madre es una generalidad, después estas son un tipo de células madres, en un ambiente natural, y entonces eso lo aplicamos intralesionalmente. El trabajo de experimentación incluso lo hicimos en paralelo con otra técnica que se usa todavía, que es otra forma de terapia regenerativa, que ya no se usa las células estas pluripotenciales, uh-huh, o células, sí, madre, sino que se usan factores de crecimiento, que se llaman, que lo habrán sentido nombrar porque ahora se usan bastante, incluso hasta en belleza, sobre todo femenina, que es el plasma rico en plaquetas. Y a mí no me podés hacer un poquito. Sí. Bueno, en la idea de que, porque estas sustancias que están en las plaquetas, digamos, que se llaman factores de crecimiento, modulan la actividad de las células. Entonces, es un camino indirecto, teórico, para llegar al mismo objetivo. Nosotros hicimos un trabajo en la facultad hace unos 12 o 15 años y ese trabajo nos demostró de que realmente los tendones, en este caso de los conejos que nosotros usamos para hacer los trabajos de experimentación, mejoraban sustancialmente con las aplicaciones de médula ósea. ¿Y eso es preventivo o era poslesión? No, curativo. O sea, curativo. Porque la diferencia entre una investigación clínica y una investigación experimental es muy importante, y es importante aclararlo. En la investigación clínica yo uso casos de presentación espontánea. O sea, los caballos con lesiones de tendones, por ejemplo, en este momento, como adquirí alguna fama o predicamento de que los curo, entonces me llaman de todas las... Si tengo un caballo con una lesión, pero cada lesión es distinta, no son iguales. Entonces, la comparación de resultados es muy difícil. Se necesita una gran cantidad de número de casos... Uh-huh. Y un protocolo muy estricto de valoración, uh-huh, para poder después tomar este resultado. Yo, por ejemplo, tendón, el otro día
hace un par de años me pidieron los colegas de San Isidro que le haga una presentación de mi experiencia en estos, y ando cerca de los 500 tendones tratados, que es una cifra muy importante como para tomar... No sé si es en esto, pero tengo entendido que alguna vez que compartiste con algún colega de Estados Unidos, ellos, la casuística es mucho menor. Es mucho menor porque justo es reconocerlo que ellos son mucho más estrictos en cuanto a la aplicación de ideas nuevas, digamos, en pacientes clínicos. Tienen que darse muchas circunstancias para que ellos estén autorizados a tomar un caso y decir, bueno, voy a hacer una prueba experimental con esta sustancia. Entonces, son y mucho tengo más... Tengo que ir a una pequeña pausa, pero de esos 500 casos, ¿son 500 casos en donde pudo seguir corriendo el caballo? Después eso va a estadística, por eso se necesitan tal número de casos para decir, bueno, ahora vamos a hacer un estudio estadístico e inclusive enfrentarlo, cada investigador tiene su forma de valoración, pero a su vez nosotros lo que hacemos es lo enfrentamos con la mejor terapia conocida. Decimos, bueno, tenemos 100 caballos tratados con esta terapéutica tradicional, la que fuere, y otros 100 tratados con esta forma, ¿cuántos volvieron a correr? No solamente cuántos volvieron a correr, porque a veces los caballos, habría programas enteros para charlar, porque no es fácil comparar a su vez eficacia de los tratamientos, porque depende de la edad que tenga el caballo y lo que haya demostrado el caballo. Hay caballos que pueden ganar con tres patas una carrera, sí, realmente. Entonces decimos, ¿por qué? Porque está la superioridad que ellos tienen para la categoría que van a correr, que entonces nosotros lo tratamos, lo mandamos a correr, nosotros lo vemos que el caballo no está bien, que no hicimos nada por él, sin embargo es tan superior que gana lo mismo, ¿no? Es común eso, entonces hay que ser muy estricto en los protocolos de valoración, seguro. En un minutito seguimos con esto de los tendones de los equinos, que deben estar aquellos que gustan de los caballos con toda la atención puesta, y también de clínicos médicos, ¿no? Porque si esto da resultado, supongo que para la medicina humana, algún... Yo trabajo en colaboración con médicos. Claro. En un minutito volvemos con el doctor Guillermo Grande, hablando de esto de las terapias regenerativas y el mundo en sí del caballo. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Quiero comprar una air drill. ¿Pero por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. ¡Me convenció! Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la Provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413.
Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, San Luis 2145, teléfono 530-3350 Rosario y filiales en la provincia de Santa Fe. La voluntad puesta en marcha. Estamos cerca de nuestra gente. La obra social de conductores camioneros es la obra social de los camioneros santafesinos, que está al lado de nuestros afiliados y su familia, brindando cobertura médica en todo el país. No se deje engañar. El camionero es solidario. Comuníquese con nosotros. Consulte sus dudas al 0810-444-8016. Tucumán 1463, sexto piso Rosario, Santa Fe. Recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tano aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, Nonino. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa haberme tirado a tus pies. Bueno, y seguimos con Guillermo Grande, con el doctor Guillermo Grande, sobre todo lo que tiene que ver con especialmente el mundo equino deportivo, pero su emparentamiento con la medicina tradicional, ¿no? Que es medicina, básicamente. Uh-huh. Sí. A un ser humano, cuando tiene un problema, un jugador de fútbol, por ejemplo, de un tendón, ¿qué se le hace? También están intentando este tipo de terapias. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Más fisioterapia y demás, que infiltra, también. ¿Hoy se los infiltra o no? Lo que pasa es que el tendón infiltrado se rompe. Uh-huh. O sea, claro, pues no sentís el dolor, pero no. Está trabajando claro. Mal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y en caballo eso se hace o no? ¿Se infiltra? Puede pasar de todo, pero donde hay controles, que son los hipódromos oficiales, por ejemplo, uh-huh, que tienen su control antidoping y demás, uh-huh, no se hace. No se hace. No se hace por dos razones. Primero, porque hay un control antidoping estrictísimo. No existe ninguna actividad atlética de ninguna especie, incluido el hombre, que tenga los controles que tiene el caballo. Por eso, siempre... ¿Acá también en Argentina? En Argentina. Obviamente en los hipódromos que oficiales, están... Oficiales. Claro. Me revela cuando se habla de doping y automáticamente se piensa en el caballo de carrera. Y realmente no existe ningún deporte humano que se controle como el caballo. No hay drogas permitidas, hay dos drogas permitidas en este momento en algunas carreras, en Argentina y en el mundo, o en la mayoría de los países del mundo, de las cuales la idea es sacarlas. Ya hay muchas carreras que no se puede dar nada, por ejemplo, ahora el domingo se corren una serie de clásicos y demás, ahí no se puede medicar, ninguna, con nada, está todo prohibido. ¿Y qué le hacen? ¿Una extracción de sangre? ¿Van casuísticamente? Incluso están haciendo controles de antidoping antes de la carrera y después de la carrera. Uh-huh. Y después, otra cosa que en la mayoría de las disciplinas atléticas de las distintas especies no ocurre. Los caballos, cuando van a participar de una competencia, tienen que pasar primero por un control veterinario de la institución que organiza la carrera, sí. Que a su vez... Es un chequeo previo a la competencia, donde hay muchos caballos que son eliminados porque no están en condiciones físicas de participar. En el momento antes de empezar una hora antes de correr y eliminan de la competencia. Uh-huh. Es un control total y absolutamente independiente del veterinario que los atiende. Uh-huh.
esos caballos quedan suspendidos, tienen que volver a demostrar que están en condiciones de correr, o sea, obviamente intentando evitar los accidentes. Y volviendo a este trabajo que ustedes vienen realizando hace 12 o 15 años, ¿cómo se los trata? ¿Qué es? A ver, para imaginarlo a los que no sabemos nada, ¿qué es una inyección? ¿Qué es? ¿Qué son aplicaciones periódicas en el sitio de lesión, depende de la lesión, depende de o la enfermedad, del estado en que, de evolutivo en la que se encuentra. En general son con reposos más o menos prolongados. En general el costo de mantenimiento de un caballo en un box es muy alto. Un caballo hoy en San Isidro o en Palermo cuesta más de $1,000 por mes de despensas. Por eso el deporte de los reyes. Por eso el deporte de los reyes. Entonces no se lo puede tener meses en tratamiento. Entonces los caballos, cuando necesitan reposo prolongado, los sacan del los hipódromos, los llevan a lugares de descanso para que los costos sean menores. Y se los trata. Bueno, las lesiones tendinosas en general necesitan periodos prolongados de tiempo, 2, 3, 4 meses. Las lesiones articulares, que es el otro tema donde trabajamos, depende de la lesión, pero en general son más acotados los tiempos. Y la secuencia de aplicaciones y demás, hay ideas. Por ejemplo, nosotros estamos terminando en este momento en la facultad un trabajo en articulaciones. Hicimos trabajos de investigación clínicos extensos. Vemos resultados clínicos muy buenos. Bueno, ahora quisimos ver qué es lo que está pasando adentro de las articulaciones tratadas. Entonces ahí sí hicimos un diseño, un trabajo experimental donde hacemos las terapias, comparamos con testigos y vemos las diferencias. ¿El caballo renguea, o sea, cuando está dolorido? El caballo le duele. ¿Y renguea como un hombre? Claro, exactamente. Sí, sí, lo que pasa de que la expresión de los problemas de dolor, una cosa es caminando y otra cosa es corriendo. Caballo de 500 kilos con 50 o 60 kilos en el lomo, corriendo a 60 o 65 kilómetros por hora, el impacto de las lesiones. Bueno, no sé si es mito o realidad, pero cuando un caballo se quiebra ya no sirve. ¿Por qué no se puede...? Porque el problema es la inmovilidad. Primero, que cuando ocurren estos accidentes en la pista, vuelvo al ejemplo que estaba dando, 500 kilos, 600 kilos, a 50, 60, 70 kilómetros por hora. Una vez que se lesionó y sigue usando, porque no se puede detener en el acto, entonces sigue usando el miembro que se fracturó y se hace pedazos. Reparar eso se puede reparar. Hoy la cirugía nos permite hacer reparaciones. El problema es después mantener la inmovilidad durante periodos prolongados de tiempo. Hay un ejemplo que pasó hace 2 años del mejor caballo de Estados Unidos, un caballo que tenía un valor potencial de por lo menos $100 millones como, reproductor. Entonces, la idea era salvarle la vida para que pueda ir a la reproducción con una lesión en una mano. Lo tuvieron suspendido, incluso la suspensión no funcionó, entonces le hicieron una pileta para que esté semisumergido. El problema son las presiones que recibe el área de lesión, y lo tuvieron que terminar sacrificando después de 3 o 4 meses de lucha. A un animal se lo sacrifica por eso, ¿verdad? Para que evitar sufrimiento innecesario, porque ese no tiene solución. No tiene solución. Y acá en Argentina tenemos caballos, no digo de $100 millones, pero... Tenemos caballos de muy buen nivel. El nivel del caballo de carrera argentino bajó un poquito o crecieron otros países. Nosotros éramos líderes en América Latina, seguro. Hoy Brasil está allí o superándonos. ¿Por qué? Porque evidentemente las condiciones económicas de los países influyen en cuanto a los reproductores que pueden venir, ¿no es cierto? Acá Argentina que tuvo... voy a contar una historia que a muchos le va a sonar raro. El gran salto que pegó el turf argentino fue una política de Estado, desarrollada por el gobierno peronista en los años 50. ¿A quién se le ocurre que a Perón le interesaba
criar caballos de carrera o fomentar caballos de carrera. Bueno, fue una política de ese gobierno. Y vinieron a la Argentina en el año 51-52, vinieron dos o tres reproductores que hoy serían caballos de 100 millones de dólares. Y vinieron, y era una época distinta. Esos caballos podían tener, si todo andaba bien, con las técnicas que se usaban en aquel momento, unos 30, 40 hijos por año. Hoy, con las técnicas que se usan, sin inseminación, sin nada, pero con el ecógrafo controlando el momento de la ovulación, bla, 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 sí, esos mismos caballos hoy producen 150 hijos en el hemisferio sur y después lo meten en una... ¿Cómo se llamaba el famoso caballo que ganó tantas carreras? En Argentina, Yatasto. Sí. ¿Y ese era uno de ellos o no? Yatasto no fue un buen... tuvo muchos hijos, pero no servían para correr la mayoría. Mira. Dice un axioma del turf que nunca compren el hijo de un crack, sino que hay que comprar los nietos. No sé si es cierto o no. Telescópico era otro muy, muy famoso, ¿no? Telescópico fue otro caballo. Bueno, ahora, tampoco fue un buen reproductor. ¿Y ahora tenemos algún caballo así de esos que deslumbran? Hubo caballos muy buenos en los últimos años. Hubo Invasor, si bien creo que nació en Uruguay, Invasor, pero era una sangre argentina. Hubo caballos muy buenos. ¿Y acá en Rosario? Acá en Rosario también hay caballos que están corriendo las carreras más importantes. ¿Y el jockey cuánto se le asigna de importancia? Mucho. ¿Sí? Mucho. ¿Te acordás cuando nos visitó Baratucci? Qué difícil es hablar con Baratucci. Era hombre de... Es mucho. Es la diferencia entre Maradona y un jugador común. Hay jockey que son Maradona. Entonces, las diferencias son... ¿Y un buen jockey no necesita fusta? Es obligatoria la fusta. ¿En serio? No es eso. Es otra de los cambios que está buscando el Tour. Por ejemplo, yo tengo un chico amigo que fue aprendiz acá, sí, bueno, y después está en Suecia en este momento, fue a correr a Suecia, sí, hizo la campaña allá, tal y así que me quiere llevar que le vaya a ver los caballos. A varios lados te quieren llevar, sí, a Dubái. No, ya estoy viejo para ir a ningún lado. Pero él me contaba que en Suecia tienen por reglamento pueden pegar una vez en la carrera. Ajá. Y la costumbre de acá, que es libre, y las multas son terribles. Entonces dice, aprendí rápido porque ganaba carreras, pero la multa era tan alta porque le pegaba más de un chirlo y las graban a las carreras, claro, que entonces tuve que aprender rápido a no pegar. En Europa, en el norte de Europa, hay muchos países que ya limitan mucho el castigo, que está bien. Guillermo, esta investigación, esta experimentación, ¿es de alto costo o no? No. No, encima. Tiene su costo. Sí. Pero no es tal es así de que los trabajos de investigación que hice yo en mi vida, los financié yo. Y, por ejemplo, en este, que es el más costoso que estoy haciendo, un grupo de alumnos que participan, me ayudan, uh-huh, en el sentido de que hemos vendido bono contribución, hemos hecho ese tipo de cosas, sí. He recibido ayudas de productores, uh-huh, gente que está en el tema, que, uh-huh, me conoce, entonces le pedíamos, por ejemplo, que nos ayuden con comida para los caballos, lo han hecho. Claro. Pero en general no son de alto costo. Uh-huh. No es difícil la veterinaria o el trabajo veterinario en animales grandes o en animales de competencia que en las tradicionales mascotas. Sí, es más difícil. Es medicina, o sea que... ¿Y por qué uno se dedica a una cosa y una otra? Porque si bien en algunos temas son parecidos, lo que cambia es el sistema de producción. O sea, los veterinarios nos dedicamos a los animales domésticos, no a cualquier animal. ¿Por qué a los domésticos? Porque precisamente la condición de domesticidad es la que le genera los problemas. Un ejemplo muy simple que es obvio. Una vaca produciendo 5 litros de leche amamanta a su cría en la vida natural y le sobra. Nosotros pretendemos que produzca 30, y lo produce, pero esa vaca no es normal. Se generaron condiciones, claro, genéticas y demás, entonces, y eso tiene un costo. Sí, es como volver humano a los, claro, perros, ¿no? Nuestros caballos, si no correrían carreras, no tendrían los problemas que tienen. ¿Y les gusta correr carreras?
A los caballos, sí. El caballo nació para correr, o sea, la naturaleza lo diseñó para correr. Porque es el atleta por excelencia en la naturaleza, no existe otro con esas condiciones. Hay animales que son más veloces, claro, pero tienen acotado el tiempo donde pueden desarrollar esa velocidad. El caballo es de los más veloces, pero sin ser el más veloz, se le aguanta más tiempo. Claro. Entonces sus depredadores se cansan antes que él. Puede disparar más rápido. Puede disparar más rápido en forma sostenida. De la carga y la carrera es preferible la carrera que la carga, ¿no? Claro. Seguro. ¿Y qué se viene en medicina veterinaria en este tema? ¿Qué es o se emparenta también con lo humano? Van en paralelo. Incluso, por ejemplo, hoy en las técnicas que yo estoy usando, yo veo, porque esto tiene un trasfondo en buena medida comercial, o sea, decir, bueno, si nosotros vemos hasta propaganda en los diarios, en la televisión y demás, que ofrecen, por ejemplo, las aplicaciones de plasma rico en plaquetas para el cutis, para... Claro. Bueno, ¿a dónde están los trabajos de investigación serios que demuestren que eso realmente sirve y qué eficacia tiene? Si buscamos en internet, encontramos 200, pero trabajos serios, estoy hablando, de grupos de investigación reconocidos, creíbles, no hay. O sea, por ejemplo, este trabajo que estoy terminando, uno de los aspectos que estudiamos es las acciones del plasma rico en plaquetas en articulaciones. Se usa en articulaciones, se usa hace muchos años. En humanos se está usando hoy, en la rodilla de las personas, se está aplicando muchísimo. Bueno, ¿a dónde está el trabajo de investigación serio que demuestre que eso sirve? No hay. Células madre, se usan. Hay grupos acá mismo en Rosario que lo están usando. Ahora, yo les digo, muéstrenme un trabajo de investigación serio. Los trabajos de investigación serios que yo conozco dicen que no sirve. O sea, entonces, digamos, la parte comercial y todo eso va muy rápido. Entonces, después hay que desbrozar qué anda y qué no anda. Qué es lo que sirve y qué es lo que no. Te invitamos a nuestro living. ¿Cómo no? Por acá. Era una cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamadas, y a las antes estoy nombrando. Si es como dicen algunos, que hay cielo para el buen gallo, por ahí andará mi filete, galopando. Ahí tenés una primera que quiero mostrar. ¿Qué te dice esta foto? Es chiquitita, pero es la que hay. A ver si podemos. ¿La llegás a ver? No. El papi con el alazán. Ah. Y bueno, ahí surge un poco la ficción por esto, ¿no? Claro. De mi padre. Sí. Claro. Claro. Pero no solo él era amante del caballo. Mirá lo que encontré revisando. Perdonen mis compañeros que es chiquitito, pero bueno, no había otro. Mi mamá, sí, era muy, muy aficionada a los caballos. Sí. O sea que no es casual. En buena medida genético, sí. Uh-huh. Así que, bueno. Ahí empezamos, ¿no? En casa, en el campo. Ahí empezamos. Mi papá le gustaban mucho los caballos, pero él, por ejemplo, no tenía ningún interés en que corran rápido o despacio, no le molestaba. Mirá qué tenés ahí. La Celina se llamaba. Falina, era la madre preferida, la yegua preferida de mi padre. Así es. Y el potrillo se llamó, ese que está ahí, Don Andrés. Bueno, eso no lo sabía. Creí que te iba a sorprender, pero no tanto. Bueno, y insisto, perdonen por el tipo de fotitos, pero son chiquititas, ¿viste? Pero ahí empezó todo lo nuestro. Allí, ahora cuando podamos ver, había una parva
¿Qué se hacía en La Parva? Y uno de ellos, creo que el primero, sos vos. Sí, bueno, La Parva era en aquella época el heno, el pasto para los animales, se almacenaba de esa manera. Se lo secaba al sol y después se lo juntaba en montones que se llamaban parvas, hechas con horquillas. Con horquillas. Ahí estaban jugando, pero después mucho tiempo no. No había que hacerlas. Había que trabajar. Era trabajoso, sí, sí. Y ahí me parece que era tu comunión. Esta era mi comunión, sí. Hace unos cuantos años. Bueno, y ahora alguna gente importante. Mis abuelos, si no me equivoco. Sí. También maestros. En la Providencia. En el jardín de casa, ¿te acordás? Claro. Ahí nos criamos, ahí jugueteamos con... Eso era el abuelo Carlos y la abuela Herminia. Sí. Uh-huh. Después encontré otro... No juntos, pero... Mi abuelo Antonio, en sus últimos años en la plaza. Vaya a saber qué pensando. Sí, tenía segundo grado, ¿no? Vos lo viviste mucho tenía más que segundo yo. Grado. Segundo grado. Era increíble lo que era la enseñanza en aquella vieja época. Un día, no sé cómo salió el tema, yo era chiquito, tenía 10 o 11 años, y le hice una pregunta en relación a un tanque de agua y sus capacidades, y no me acuerdo qué otra historia más, y me dice, pero querido, esto es muy fácil de hacer. Agarró una libretita que él usaba con un lápiz chiquito y me dice, esto se hace la raíz cuadrada. Y me dice, yo segundo ni, grado. Con segundo grado yo no sabía ni lo que era. Claro. O sea, sí, era increíble la calidad del conocimiento que brindaba la escuela en aquella vieja época. Sí, 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 sí. Bueno, ahí hicimos un persaltum en el tiempo. Y ahí ya... Esto cuando era joven. Ya familia. Familia, ¿eh? Con los chicos ya. Todavía chicos. Chicos. Sí. Y ahora te voy a pedir algo para ver si nos cuenta, no sé si tiene ganas, pero te voy a pedir estas fotos viejas que hay por acá abajo, porque sé que tuvo algunas historias con estos dos personajes. Vamos a la primera. La conociste, ¿no? Evita, sí. Sí, la conocí. Alguna anécdota tengo. Contá. Dos puedo contar. Una, cuando en aquella época era común a los chicos que lo operen de las amígdalas. Sí. A mí me operaron de las amígdalas en un hospital de la Fundación Eva Perón, y no sé por qué razón, si es que fue casualidad o ella iba habitualmente ahí, lo cierto es que me fue a saludar a la cama. Uh-huh. Y mi tío, un hermano de mi madre, era ministro de Asuntos Técnicos, uh-huh, en aquella época. Ahí está. Y ahí está en la foto. Sí. Y un día estábamos jugando con mi hermano mayor y mi primo, el hijo de mi tío, en el patio de la casa a la pelota, y sentimos el timbre. Un día de verano a la siesta. En Buenos Aires. Y fuimos a abrir la puerta y era Perón y Evita que lo venían a visitar un sábado a la tarde. Lo gracioso fue que lo hicimos pasar, le abrimos la puerta y nos fuimos a jugar nuevamente a la pelota, y no le avisamos a mi tío que estaba durmiendo la siesta en los pisos de arriba. El asunto es que cuando bajó a la media hora se encontró con el presidente y la señora sentado en un sillón haciendo tiempo para que él los atienda. Y hay, yo cuento de memoria, pero hay otras anécdotas, ¿no? Cuando Evita les decía si querían verlo al general o no sé, o jugar, qué sé yo, y ustedes qué preferían. No, ir a jugar, obviamente, sí, sí. ¿Qué tiempo? ¿Qué ves de aquella Argentina esta? Lo único que veo, ya no sé, uno llega un momento que mira para atrás y no sabe qué es lo que fue bueno y qué es lo que fue malo, o sea, pero recién hablaba y daba un ejemplo raro, un gobierno peronista, el primigenio, fomentando el caballo de carrera como política de Estado. O sea, esa gente hace 70 años se dio cuenta de que el caballo era una de las formas más rápidas de generar empleo de mano de obra no calificada, pero era raro que se pensara en esa época. ¿Qué quiero decir con esto? Que había un proyecto de país que después no volvió a aparecer. Yo no sé realmente si
durante la época de Frondizi se bosquejó algo, pero fue muy incipiente y desapareció por los temas de que no tuvo continuidad. Pero de lo que estoy seguro que había un proyecto de país. Cuando hay un proyecto de país, creo yo que uno después puede decir, con esto estoy de acuerdo y con esto no estoy de acuerdo, pero hay un rumbo, que es lo que ha perdido la Argentina. Mucho día a día hay ahora. Es todo día a día, es todo negociación y decir de qué manera salgo de esta y empiezo con... Me parece que ahí está la gran diferencia. Los países, esto que estoy contando, del vuelvo al caballo de carrera, que insisto, esto ocurrió en 1952. Esos caballos carísimos vinieron con crédito del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. No es que le dijeron tráiganlo, no, se fomentó que lo traigan. Esa política hoy la usan los países desarrollados del mundo. El California, por ejemplo, en Estados Unidos ellos se manejan por estado, básicamente, de estas cosas. Pero California le sube medio punto a la desocupación y le sacan los impuestos al caballo de carrera. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de incorporar gente otra vez al trabajo. Hay gente que no tiene una calificación. Como porque, contestaría con una pregunta. Hoy, un analfabeto, ¿a dónde va a trabajar? Y los hay, ¿eh? Y tenemos. Bueno, y tenemos. O semi-analfabeto, claro. ¿A dónde va a trabajar? Claro. Ayer casualmente estaba reunido por otra cosa, me pidieron una reunión las autoridades del hipódromo, y yo les decía de lo que se puede llegar a hacer. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia hace unos años en un estú donde recibíamos presos de acá de Piñeiro. Está bien, habrán sido seleccionados por su lo que fuera, pero eran unos 10 muchachos que vinieron todos los días, venían durante un tiempo, a mí me pedían que colabore con ellos, de los cuales, y se lo contaba al gerente, había dos que ponían un empeño en aprender, de no saber nada, de cómo se agarra el caballo en adelante, e incluso uno me decía... Dice, yo lo molesto para que me enseñe porque si yo aprendo, dice, a lo mejor cuando me larguen, dice, puedo meterme acá. Decía, y yo le decía al gerente, fíjese usted si de 10 presos conseguiríamos que uno... salga con trabajo, ¿no? Decía, ¿cómo no repetir esas experiencias? Y esa potencialidad la tiene el caballo porque lo que tiene que aprender el individuo, lamentablemente será analfabeto, semi-analfabeto, bueno... Perdón, que vuelva atrás. En aquella época, en todos los hipódromos había una escuela. Y para ser peón, tenían que mostrar la libreta que cumplían. La maestra, el maestro certificaba que iban a clase y que habían aprobado, si no, no podían entrar a trabajar los peoncitos. Y empezaban en el hipódromo con 6 años, 7 años a trabajar de peón y tenían que ir a la escuela y completar la escuela. ¿Sí? O sea... Había un proyecto de país. Claro. Eso desapareció por completo. En un minutito volvemos con el doctor Guillermo Grande y, bueno, parte de su vida y parte de lo que le ha asignado, que es el caballo, la veterinaria y el caballo de carrera. Enseguida volvemos. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Sono Informática y Audio Profesional. Notebook, impresoras, Sono, proyectores de TV, video, Sono Urquiza 1155, web, sono-delmediostore.com. Molinos Bruning, desde 1907, compromiso por la calidad.
Quiero comprar una air drill. ¿Pero por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. ¡Me convenció! Bertini, líder en siembra directa. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería. Turnos 153-750347, San Lorenzo 1076, local 8. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije adiós, Nonino. Tal vez no lo sepas nunca. Tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Listo, no lo leo. ¿Para qué voy a perder? ¿Trabajos son leídos? Ah, estamos al aire, sí. Nos está contando cómo se mide la calidad de lo investigativo. Estoy hablando de que sean citas de otros trabajos. O sea, decir, este trabajo tiene un nivel de calidad, yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con los resultados, es otra cosa. Inclusive para decir, fulano de tal dice tal cosa y no me convence. Claro. Pero, claro. Digamos, así funciona el mundo. De todas las universidades latinoamericanas, menos del 1% de los trabajos son cita bibliográfica de otros trabajos. O sea que el 90%... Si no te citan es porque... Si no te citan es porque no sirve. Una de las medidas que tiene, obviamente, ¿no es cierto? Me dijeron que estás escribiendo un libro. Empecé a escribir un libro. Ah. ¿Plantaste el árbol? No, el tema es tener tiempo, claro. Por supuesto, es lento, pero bueno, vamos a intentarlo. A intentarlo. ¿Volverías a elegir lo mismo? Sí, sí, sí. Sí, sí. No digo que lo mejoraría, porque la historia contrafáctica en general no sirve, ¿no? Pero sí, me encanta. Sí. Pensar que alguna vez quería ser tractorista y mi papá y un tío nuestro dijeron no. No, pero sí, mi tío me ayudó un montón. Digamos, pero el que era inflexible, que no sé por qué razón, qué es lo que veían ellos, fue mi padre. Dice, acá vienen todos. En esta estaban todos los hermanos, ¿no? Sí, señor. Vienen todos con un título y después el que quiera ser tractorista, que sea tractorista o lo que quiera. Así era mi papá, nuestro papá. Sí. ¿Y a Mimi la volverías a elegir? También. Ah, qué lindo. Bueno, no sé si nos queda algo más. Ahí fuimos eligiendo. Hay, obviamente, chicos de todos los bandos. Guille, gracias. Gracias por venir y por contarnos todo esto que realmente suena muy interesante. Más allá que uno a veces piense, le guste o no el caballo, como algo lejano. Y sin embargo, qué emparentado. Lo más importante es que es una industria que tiene una potencialidad bárbara, y no los quiero demorar, pero yo le propuse al actual gobernador, y él me dijo que era una de sus ideas, de que Santa Fe salga al mundo con la industria del caballo, como hicieron. Irlanda se transformó de ser el país más pobre de Europa al país de mejor calidad de vida de Europa en 20 años con el caballo de carrera. Ah, mira. Sí.
Bueno, por la calidad y la calidez de nuestro entrevistado, sé que a usted le gustó el programa, así que lo estamos esperando el próximo domingo, aquí a las 18:30, junto a mis compañeros. Muchas gracias, Mariano, gracias a todo el equipo, y será hasta entonces. Gracias, nos vemos.